estamos aquí. Tenemos un trabajo para ti. No. ¡No! He acabado con eso. Buscaos a otro para vuestra misión suicida. Lo hicimos. Y antes de perder el contacto con ella, dijo que te buscásemos. ¿Telly? ¿Dónde está? ¿Qué le habéis hecho? ¿Dónde está? Los uniólogos están en la explanada interior. ¡Imposible pararlos! ¡Capitán! ¡Se nos acaba el tiempo! Está sola ante el peligro y no puedo ayudarla si tú no me ayudas a mí. Vale. ¡Vale! Venga, vamos. Mensaje 33. Identidad, apartamentos Gran Tierra. Mensaje para los residentes del apartamento 16. El pago del alquiler sigue pendiente. Este es el último aviso. Si dentro de 3 días no se ha abonado, se procederá al desahucio. Vale. Ya he accedido a ayudar. ¿Dónde está Ellie? ¿Cuánto lleva desaparecida? Cierra el pico y ven hasta aquí. Ya hablaremos luego. ¿Quién diablos sois? El último batallón del gobierno de la Tierra. Capitán Robert Norton. Él es el sargento John Carver. ¿El último batallón qué significa? El último es el último, genio. No quedan más. Parece despejado. ¿No quedan más? ¡El transporte! ¡Vamos! ¡Cuidado del coche! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí! ¡Ha caído uno! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Corre, Isaac! ¡Rápido! ¡Sube al coche! ¡Por aquí! ¡Están aquí! ¡Isaac, vamos! ¡Ponte a cubierto! ¡Son uniólogos! ¿Por qué intentan matarnos? A ti. Intentan matarte a ti. ¿Qué? Tú sal de ahí y cierra el pico. Joder. ¿Quiénes son esos? ¿Por qué quieren matarnos? No destruiréis mis salud de Isaac. Por eso eres una amenaza para su plan. ¿Su plan? Una profecía apocalíptica basada en las efigies. ¿Convergencia? Sí, Ellie cree que puedes detenerla. ¿Ella ha desaparecido y os han seguido? Sí, me han dejado del edificio de Treasure Corp. Te espera un equipo de extracción. ¡Avisa!
visto a este hombre? Por favor. ¿Dónde está? ¡Lo sé! ¡Mierda! ¡Estoy en la autopista! ¡Pues haya el modo de cruzarla! Son vehículos no tripulados, no frenan ante nada. Mi unidad de estabilización. Esto no es busca y captura, es una masacre. ¿Pero por qué derrocar al gobierno de la Tierra? Danny cree que los experimentos con las efigies son una herejía. Te imaginarás lo que opinas. ¿Has llegado al punto de extracción? Estoy llegando. Pero no te vayas. ¡Este sigue vivo! Tráelo aquí. Isaac Clarke, el hombre al que andaba buscando. No malgastes energías, estarás muerto en pocos minutos. Levántalo. Quiero que veas una cosa. Mira, ¿ves eso? Es un laboratorio de pruebas de efigies. Los hay en las principales colonias y bases. ¿Qué quieres de mí? Como parte del programa de pruebas de las efigies, tú ayudaste a crearlas. Y hoy, Isaac, tú serás testigo de cómo las libero. ¡No! ¡No! ¡Nos matarás a todos! La muerte es solo el comienzo, Isaac. La naturaleza debe seguir su curso y no permitiré que ni tú ni nadie lo detenga. Vista al frente, Isaac, presta atención. Y ahora te unirás al ciclo del renacimiento.
Isaac. ¿Has llegado hasta el equipo de extracción? Están muertos. Danik se ha adelantado. Joder, trata de salir de la ciudad. Voy para allá con el Eudora. ¡Hey! ¿Y los trenes de la estación Washington? Podemos coger uno. Buen plan. Nos vemos en las vías. No hay trenes. Vale. Ya estoy en la estación. ¿Y los hombres de Danik? Los dejé aterrados. Con este brote igual ganamos tiempo. Pues sube a un tren. ¡Vamos! Genial. Parece que al tren iban a cambiarle el vagón motriz. Tendré que volver a ensamblarlo. Pues date prisa. Las naves de Danik no están lejos. Intentaremos desviarlas. No tarde. Ensamblaje de tren incompleto. Acople la locomotora y el vagón de combustible antes de iniciar la secuencia de salida. Proceso de salida. Enmarque por la
controlado y listo para dirigirse a la puerta sur. Lo verás. Será lo único en movimiento. Vale, entendido. Me aproximaré cuando salgáis de la ciudad. Estad preparados. Recogeros será complicado. ¿Quién es ese? Mi hijo. Qué guapo. ¿Lo dejaste atrás? Está muerto. Danik lo mató. Y a su madre. Lo siento. Ya. No lo sientas. No somos amigos. Gracias por rescatarme antes. Pon más empeño la próxima vez. Carver, ¿se ha despertado Isaac? Sí. Bien, estamos llegando. Mueve el culo hasta el puente. Ya lo has oído. Patrulla, sé rápida, ¿vale? Es su cumpleaños. Oh, mierda. ¿Es papá? Gracias por el regalo, papá. ¿Cuándo vuelves a casa? Pronto. Vale. Te quiero, papá. ¿Jugamos a los soldados? ¿Un soldado? John,
te idolatra. Pues ya le estás sacando esa idea de la cabeza, ¿me oyes? Tengo que ir. Te quiero. Muy bien, escuchad todos. Hace 13 días, la oficial Ellie Lanford y su equipo intentaron un salto ultracósmico a un planeta desconocido que ella cree que esconde el secreto para detener la epidemia de las efigies. Pero no hemos establecido contacto. Nuestra prioridad es encontrarlos y ponerlos a todos a salvo. Segundos para llegar. A punto de salir del ultracosmos. Bien, chicos, entramos a ciegas, así que permaneced en ese vector de salida. Rosen, a contar. Baliza bloqueada. Saliendo en 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué coño es eso? Una luna. O lo que queda de él. ¡Rosen! ¡Lo veo! Este lugar parece un desguace. Más bien un cementerio. ¿Hay rastro de la nave de Ellie? Recibo varios transpondedores, pero ninguno de los nuestros. Según el registro, son naves de las colonias soberanas. ¿En serio? Tendrán más de 200 años. Un momento, recibo algo. Es un SOS procedente de esa nave de ahí. La CMS Roanoke. Podría ser Ellie. Esperemos. Rosen, acércate 500 kilómetros. Sí, señor. ¿Esas luces son balizas? A ver. ¡No! ¡Minas! ¡Rosen, sácanos de aquí! Alerta de colisión. Prepárense para impacto. Paneles de esos y sella esa entrada. ¿Desde cuándo das tú las órdenes? Desde que nadie más tiene un puto plan. Te lo explicaré sobre la marcha. Carver, ¿dónde consigo un traje espacial? ¡Carver! ¡Por ahí!
¡No puedo ralentizarla! ¡Intenta girar hacia mí! ¡Casi puedo alcanzaros! ¡Minas! ¡Minas! ¡Isaac! ¿Dónde estás? ¡Ya voy! ¡Aguantad! ¡Puedo esquivarlo! ¡Pues atraviésalo! ¡Oh, no! ¡No!
Lo más rápido que podemos. Mark está muy pálido. No logro detener la hemorragia. Mierda. Isaac, nos vemos en la puerta. Te abro desde aquí. Ya, entra y échame una mano. Isaac, el SOS de Ellie viene de dentro de esta nave, pero no puedo dejar a Rosen ni a Locke. Mándame las coordenadas, iré a mirar. Ya está. No te alejes mucho. Es una orden. Activaron una contención por cuarentena. ¿Podemos agujerearla? No. Es muy gruesa. Pero quizás se abra si logro conectarla. Bien pensado.
problemas. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? Me ha atacado lo que queda de la tripulación. ¿Qué? No pueden haber sobrevivido aquí tanto tiempo. No lo han hecho. Se han convertido en esas cosas. ¿Qué? Vale, ¿qué hacemos? Ten tu arma preparada y no te acerques a los conductos de ventilación. Si se acercan, dispara a las extremidades. ¿Entendido? ¿Me has entendido? Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Casi en el tubo de paso. ¡No paro de venir! ¡Señor, se nos acaba la munición! ¡Haced una barricada! ¡Contenedlos un poco más! Thank you.
Norton, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Eso los contendrá de momento. Bien. El SOS procede directamente de encima de mí. Y creo que he encontrado el generador principal de la nave. Si no los instalé en mí, podría desbloquearos el paso. ¿Y tú qué? Aquí hay un ascensor que llega hasta la aguja. Nos vemos en las coordenadas de él. Paso acaba de abrirse. De nada. Rosenlock, quedaos ahí. Isaac, Carver, nos vemos en la aguja. Muy bien. Thank you.
Sabía que eras muy terca para morir. Capitán, es él. Sí, es él. Isaac Clarke, es un placer. Austin Buckel, operaciones de Figies. Y esta es Jennifer Santos. Es pequeña, pero muy lista. Si es verdad que puedes descifrar el código de la efigie, quizá esta misión no esté perdida. Isaac, gracias por venir. No tuve elección. Lo sé, lo siento. Pero tengo tanto que contarte. Venga, vamos, tenemos que salir de aquí. No, aún no. Isaac, debemos detener a la efigie. El rastro acaba en la habitación del almirante. Llenó las paredes de escritura de la efigie. Las respuestas están ahí, lo sé. No podemos irnos hasta descifrarlo. Pues déjale a Isaac la traducción. Nos vamos, ya. Yo llevo a Buckel y tú a Santos. Vamos. Vete, atiende a tu tripulación. Te necesitan más que nada. Yeah.